Hola amigos, bienvenidos a Miradas, las líneas que unen tu mundo. ¿Qué tal Alain? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Andrea? ¿Qué tal amigos televidentes? Hoy les tenemos interesantes reportajes desde la ciudad de Loja. ¿Qué te parece Andrea si nos vamos ya con María Augusta y Gabriela, que nos tienen preparados los avances y el primer reportaje del día de hoy? Sean todos bienvenidos. Amigos televidentes, sean bienvenidos a Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy les estaremos acompañando exactamente desde el campus de la UTPL. Gaby, ¿cómo vas? Bien, María Augusta, muchas gracias. En este momento vamos a ver los titulares y regresamos con el primer reportaje del programa. Hoy en Miradas, disfrutaremos de un clásico del cine mudo, Luces de la Ciudad. Conoceremos un interesante proyecto de biominería y daremos una mirada a la vida del ilustre lojano, Julio Eguiguren. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Es por eso que la UTPL viene desarrollando el proyecto de evaluación de impacto ambiental Plan de Manejo de las Plantas de Beneficio en el sector minero Portobelo-Zaruma y diseño del sistema de manejo de relaves de las plantas de beneficio. Acompáñenos a conocer en el siguiente reportaje de qué se trata este interesante tema. Ecuador posee un gran potencial minero metálico y no metálico a lo largo de la cordillera de los Andes, registrándose algunos yacimientos de oro y plata en las provincias de Cañar, Azuay y El Oro. Existen 28 clases de materiales en 13 provincias del país, entre estos azufre, caliza, mármol, piedra pómez, grafito y materiales de construcción, entre otros. El sector minero de Zaruma-Portobelo se encuentra concesionado por grupos mineros nacionales como extranjeros, y en determinadas zonas se continúa con la explotación artesanal e industrial a pequeña escala. Las ventajas es que son tecnologías no muy complicadas, diríamos, en el sentido de utilizar los mismos microorganismos que están viviendo, como digo, en los mismos medios, que se vuelven, como diría yo, medios hasta de defensa si sabemos manejar con mucho cuidado y dando los nutrientes y todo. Es, yo diría, una técnica hasta cierto punto económica, porque in situ yo puedo dar nutrientes y hacer que los microorganismos hagan su trabajo. En esta línea, la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolla juntamente con el CITES de Unidad Civil Geominera un programa destinado a la aplicación de métodos químicos y biológicos para la recuperación de oro en zonas como Villarrica, San Gerardo, Portobelo, Zaruma y Villas Nuevas. El cobre, que lo hemos retirado de las concentraciones que hemos trabajado en laboratorio, hemos recuperado más o menos, hablando en porcentaje, un 95% de cobre presente en las soluciones que hemos trabajado aquí en el laboratorio. La biominería es aplicada en Chile y solo con sus exportaciones de cobre obtiene el 42% de su Producto Interno Bruto. La idea es reunir los diferentes actores de esta situación. Me refiero a los académicos por un lado, a las empresas que tienen desarrollado estas metodologías y al propio minero y además al Estado. Es decir, hay que juntar todas estas cosas, hay que pensar en la explotación racional de los recursos naturales sin un impacto ambiental severo. Esto es difícil en nuestros países. Todos nosotros pertenecemos a países donde esos problemas existen y no solo en la minería. Chile, que es uno de nuestros ejemplos más cercanos, genera alrededor de su 30% de cobre de exportación a través de la biominería. Tiene muchas connotaciones, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto ambiental. Es decir, mitigar el impacto ambiental generado por la minería tradicional, generar fuentes de empleo, sacar el mayor porcentaje de utilidad de estos metales. Y obviamente esto conlleva en sí todo un cúmulo de cosas que hacen que la biominería sea un campo viable. Los procesos de biominería requieren de poca inversión de capital, puesto que las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas ácidas de minas. Los costos de operación son bajos en comparación con los procesos convencionales
y sobre todo, con este proceso se explota los recursos mineros en forma limpia, reduciendo el impacto ambiental que causa la instalación de minas contaminantes. Este hongo es extraído del sector de Saruma, Portobelo. Sí, de las minas de Saruma, Portobelo. Generalmente, cuando uno habla de bioremediación, muchos de los microorganismos que crecen en los mismos sitios donde se está dando la contaminación, porque son algo interesante que estos microorganismos viven con estos sustancias contaminantes, si les gusta. Y nada más que uno lo que cuando hace una remediación in situ, lo que hace es darle los nutrientes, porque muchos de estos microorganismos están ahí viviendo. Entonces, cuando uno quiere hacer una remediación in situ, que se llama, es decir, en el sitio, ¿sí? Uno coge, pone nutrientes, ¿sí? Le pone la comida, como se puede decir, y los microorganismos empiezan a hacer su trabajo. ¿Por qué no se ha implementado antes? Quizá porque nuestro planeta, nuestros recursos estaban tan vivos y lo más fácil era sacar todo lo que se ve, todo lo que está a flor de tierra, sin importarnos tanto aquellos valores que todavía se encuentran, pero que necesitan un poquito más de tecnología. El planeta va consumiendo sus recursos, se va usando más tecnología, pero vemos que esta tecnología que se sigue manejando todavía, cada vez va quedando más obsoleta. Y también el daño ambiental es demasiadamente importante y hay que tomarlo en cuenta. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya de nuestra sintonía porque en el siguiente bloque daremos una mirada al espectáculo Luces de la Ciudad de Charles Chaplin. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos, no se vayan. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. La Orquesta Sinfónica de Loja tuvo el agrado de acompañar a tan respetable obra de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, una película muda que contó con la participación de 80 músicos y fue dirigida por el maestro Winfried Mitterrand. Les invito a conocer más de esta interesante puesta en escena. Sabemos que a la época del cine mudo, los teatros de cine contrataron a veces no más un pianista o, según la solvencia del caso, conjuntos mayores, hasta una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, ese lujo es el que estamos recuperando, ese formato para deleite del público actual que aprecia esa calidad de presentación en vivo y en directo, ¿no? Luces de la Ciudad, que es una película del año 1931, o sea, ya en el año 28 podemos decir que empezó la era del cine sonoro, ¿no? Pero Chaplin, muy reticente, como él ya había creado su personaje del vagabundo a lo largo de dos décadas y a lo largo de decenas de películas, ¿no? Entonces ese personaje es mudo, ¿no? Eso es como un derivado de, podemos decir, del payaso de circo y del mimo, ¿no? Entonces ahí él habla su narrativa, se defiende netamente con lo que es el lenguaje corporal, la expresión facial, bueno, ese genio que conocemos. Y la película mismo, Luces de la Ciudad, es muy romántica, es
chistosísima. Nunca cae en un entretenimiento barato. Es chistoso, pero también tiene su mensaje, ¿no? O sea, los polos del millonario infeliz y el vagabundo que es como el fermento para, bueno, que supera muchas situaciones, que ostenta mucho rasgo humano. Después la, bueno, la relación amorosa o, bueno, entre el vagabundo y la vendedora de flores, o sea, tiene todo, ¿no? Y el final, tal vez uno de los más famosos finales de película, el final del reencuentro de la ahora ya bien situada dueña de una floristería, ¿no? Y que ya no es ciega, porque Chaplin, o sea, ¿cómo se llama? El vagabundo hizo las gestiones para pagarle su operación y ahora ya no es ciega y le reconoce, pero irónicamente no viéndole con sus ojos, sino reconociéndole con el tacto, ¿no? Al tocar la mano. Entonces es muy conmovedor. Dos semanas para el montaje, para la preparación musical, también para organizar lo que son los efectos, ¿no? Entonces eso era un trabajo extra para los músicos de la fila de percusión. Los que asistieron se acordarán de esas magníficas escenas donde Chaplin se traga un pito. Entonces se recrea esa escena de la serenata frustrada, ¿no? Se predisponen a realizar una serenata y el invitado a la fiesta, el vagabundo, que es el invitado del millonario en este caso, ¿no? Se traga un pito y al toser pita incesantemente, y la tarea para el percusionista era pitar sincronizado con la imagen, ¿no? O otras escenas que se meten los ladrones, entonces los disparos de pistolas se escuchan en vivo, en directo, o la sirena policíaca. Es un idioma universal también el cine mudo. Me doy cuenta que mucho se habla del idioma universal de la música, pero en este caso tuvimos dos idiomas universales. Y es relevante esa obra de arte, es relevante, ha sido incluido en el listado de 100 películas más importantes por la Asociación Americana de Cine de todos los tiempos, o sea, las 100 películas más importantes de todos los tiempos, ¿no? El objetivo del proyecto, cuyas siglas son EIA Portobelo, es buscar una alternativa sustentable para el manejo integrado de los desechos mineros, para así mitigar la contaminación de los ríos Calera y Amarillo de la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, de Ecuador, Perú. Veamos la segunda parte de este interesante proyecto. Una de las problemáticas muy conocidas, que es el de la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, donde por versiones de muchas instituciones se conocía de que los ríos Calera y Amarillo estaban siendo contaminados con residuos provenientes, por un lado, de la minería. Empezamos una investigación del sector y como nuestra especialidad es la minería y la extracción de metales, dedicamos nuestro esfuerzo exclusivamente a determinar el por qué se está contaminando estos ríos por la actividad minera. Producto de eso, a lo largo de los años, incursionamos en el campo de la biominería, es decir, utilizar los microorganismos a favor de la recuperación de los metales. Nos encontramos laborando en lo que es básicamente el tratamiento de los relaves y de los efluentes de soluciones cianuradas. Este tratamiento en sí consiste, se podría decir, en dos fases a su vez, que es por un lado el tratamiento de los relaves y por otro el tratamiento de las soluciones. Las soluciones fueron tratadas previamente con
métodos químicos, pero que no son ofensivos al ambiente en sí, sino que son fáciles de degradar. Y también con métodos biológicos, como son microorganismos que fueron aislados y obtenidos de lugares cerca de ahí, cepas nativas que se denominan, para la biolixiviación y el tratamiento de las soluciones. Terminamos ya esta fecha, está terminado el proyecto, y logramos determinar cuál exactamente es el grado de afectación de impacto ambiental en el sector. Precisamente la actividad minera está generando dos tipos de residuos. Está generando unos residuos sólidos que se los conoce como relaves y está generando unos residuos líquidos que se los conoce como soluciones cianuradas. Existe, de hecho, en este momento todavía la contaminación. Es una contaminación que afortunadamente no es todavía muy, muy grande. Gracias a que hay bastantísima agua en el sector y esto permite la dilución de los tóxicos en los ríos. Nosotros lo que hicimos es diseñar un sistema de tratamiento de estos residuos que integre a más de 100 plantas de tratamiento de minerales. Es decir, para tratar 1.600 toneladas diarias de residuos mineros y más de 1.200 metros cúbicos de soluciones cianuradas, es decir, soluciones que contienen metales pesados como el plomo, el zinc, cobre, arsénico, también tiene plata y también tiene oro. Nuestra misión en este proyecto era encontrar una alternativa sustentable. Entonces, esta alternativa sustentable se basó efectivamente en el desarrollo, de tecnologías limpias que permitan recuperar ciertos remanentes de oro y plata que tienen estos residuos que los mineros arrojan. Se podría decir que se llaman tecnologías limpias, como le digo, el uso de microorganismos, el uso de materias o de cosas propias del ambiente, propias de la naturaleza, que son fáciles de degradar. Entonces, no se necesita el uso de cosas que puedan ser perjudiciales o de reactivos que puedan ser perjudiciales, sino que más bien nosotros estamos tratando de ayudar a que el mismo ambiente se regenere solo. Pero la ventaja de esto es de que ya el apoyo no está solo a nivel de los mineros, nos apoya el municipio de Zaruma, nos apoya el municipio de Piñas, nos apoya el Ministerio del Ambiente, nos apoya el Ministerio de Minas, y eso ha hecho de que nosotros concluyamos un buen estudio y tengamos ya los diseños de una relavera, es decir, de un lugar donde puedan depositar los mineros sus relaves durante 30 años. Pero todavía queda el otro problema, que es cómo descontaminamos las aguas que ellos contaminan. Entonces ahí diseñamos un sistema de tratamiento común, el cual las soluciones atraviesan una serie de piscinas decantadoras de clarificación y utilizando reactivos y metodologías de descomposición de cianuro, de precipitación de metales, terminamos formando un gran humedal. Este humedal va a contener algunos tipos de hongos, algas y plantas, ¿sí?, que van a absorber los remanentes metálicos y mediante una pequeña dilución finalmente evacuar aguas limpias nuevamente al cauce del río. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más de Miradas, las líneas que unen tu mundo. No te vayas. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Memoria Viva es una serie de documentales que hacen referencia a ciudadanos lojanos que han hecho algo importante por la sociedad. Les invito a conocer un poco de la vida de Julia Guiguren, ilustre historiador y cronista lojano. Bueno, a mí me crió mi abuela. Yo soy el tercero de los hijos. A mí me crió mi abuela, yo era pegado a ella. Desde que tenía uso de razón.
la abrazaba y yo a ella le decía mi mamita, mamita. Y a mi mamá, que era Isabel Burdeo, le decía niña Isabelita, la niña Isabelita, niña Isabelita. Y a mi abuela, mamita. Oía que las empleadas le decían niña Isabelita y yo también le decía a ella niña Isabelita. Mi papá, a papá le decían el niño Francisco. Entonces también le decía el niño Francisco. Yo era un santo, en la escuela me acuerdo que era un santo, nunca jugaba. Yo jugaba en la casa, en la escuela no jugaba. Salíamos en rango, nos poníamos cada rango, cada cruz en un pilar. Sonaba la campana y salíamos a jugar, todos corrían y salían a jugar, a gritar el recreo. Después volvía a tocar la campana y tenían que formar después de un cuarto de hora. Yo subía al pilar y allí me arrimaba y esperaba todo el tiempo. Me jugaban los muchachos, yo paraba. Decían, saquen la pizarra y apunten el deber para mañana y las lecciones para mañana. Y entonces dictaban. Y era el rato que yo jugaba. Y me reía de todos mis compañeros que apuntaban. Y los molestaba y los jalaba y los, les hacía bromas y les hacía bromas. Y yo, carajo, deje escribir, decían, apunta vos mañana, ¿qué vas a hacer ahora tarde los deberes? Una memoria que oía se me quedaba. Lo que oía se me quedaba. Estuve 3 años en el seminario. Compañeros míos fueron grandes sacerdotes. Grandes sacerdotes. Ángel Rogelio Loaiza. El padre, el obispo Zambrano. Los tres fueron sacerdotes y yo me salí. Porque se me pasó la gana de ser sacerdote. Ya no quise ser. Que ser sacerdote. No quise ser sacerdote, entonces de allí papá me puso en el Bernardo de Olivier. En cierta ocasión, cuando yo ya tenía 28 años, me hacían enamorado de una serie de chiquillas, entonces nos entendimos los dos y fuimos enamorados, a los dos años nos casamos. Bueno, tenemos la suerte de que sea nuestro padre y él encarna la figura de bondad, la figura de solidario, de compartir, de generosidad, que no únicamente es con nosotros los de casa adentro, sino también con toda la sociedad. Yo tenía una tiendita más arriba, una cuadra de distancia más o menos, y Julio, la familia, la señora, pues los hijos ya llegaban a mi tienda a comprar alguna cosita. Ahí comenzamos cultivando la amistad. Pienso que podríamos esquematizarlo como padre de familia, como hijo. Creo que fue uno de los hijos más virtuosos que tuvo la familia Vigor Borneo. Como padre es ejemplar, creo que con el ejemplo él nos ha dicho todo. Y creo que como hombre público, el resultado es de que la estimación que le tiene la sociedad lojana, creo que está a toda prueba. Es una excelente persona, es abierto, es sincero, tiene todo de bueno. Él brinda su amistad, su corazón a quienes como yo también hemos compartido esa inmensa amistad que nos une durante muchísimos años. Bueno, como amigo le digo, es un amigo leal, eso sí. Amigo es amigo, ¿no? Y siempre a veces me llama para conversar. Ha sido un hombre de confianza bastante, ¿no? Un hombre que no tiene celos, envidias. Es un alma tranquila, cristalina, podríamos decir. Gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de su programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es.
La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. ¡Hasta la próxima!